Bien, el programa Implicarte para la escuela rural, para una zona como esta en la que hoy estamos, conlleva unos aspectos muy importantes, ¿no? Es complementar un currículum que tenemos en Castilla-La Mancha, un currículum que se concreta a nivel de centro educativo, en este caso de un CRAR, una escuela rural, en esta zona de la provincia de Toledo, es algo fundamental para poder desarrollar principalmente la Agenda 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dan una visión y una incidencia en la implicación del currículum fundamental, ¿no? Estamos en un medio rural donde los chicos conviven con el medio ambiente todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan, de lunes a lunes. El proyecto Implicarte para nosotros, un cole tan pequeño de 60 alumnos, supone una gran oportunidad que da a nuestros alumnos, no solo a los alumnos, sino a las familias, a los abuelos, a los hermanos, que pueden contar con artistas que de otra manera sería muy difícil, porque aquí a estos pueblos pequeñitos pues no tenemos las oportunidades de una ciudad. La educación en el medio rural tiene, considero, alguna dificultad, evidentemente, pero tiene una ventaja sustanciosa con respecto a la educación en los medios urbanos o periurbanos, ¿no? Bien, es verdad que en los CRAS el número de alumnos es pequeño, para realizar las actividades grupales no las vemos y no las deseamos, pero para eso se crearon los CRAS, los centros rurales agrupados, ¿no? Nosotros también tenemos algo que aportar al programa de Implicarte. Aunque seamos un centro pequeñito, que contamos con muy pocos alumnos, nuestro entorno rural sin duda puede aportar a muchos de esos objetivos de la Agenda 2030 de los que antes hemos hablado. Desde luego el más claro sería el del medio ambiente. Nosotros tenemos mucho que aportar en cuanto a agricultura, ganadería, sostenibilidad o incluso la igualdad. En los centros, en los pueblos pequeños, es un tema que tenemos muy presente para poder llevar hasta estas familias el tema de la igualdad. Por lo tanto, nuestros coles pequeños, nuestros municipios pequeños, tienen mucho que decir en cuanto a esas Agenda 2030.